¿Cómo están, amigos? Les habla Carlos Castañeda. El día de hoy nos encontramos en el municipio de La Mesa, en un sector que es San Javier, vereda Caney. Vamos a enseñarles el día de hoy un predio que se está vendiendo en este momento. Es un predio de un poco más de 2 hectáreas, estamos hablando de más de 20.000 metros. Como ustedes pueden ver aquí al respaldo mío, por toda esta parte del frente, tiene un frente grande, amplio, por toda la carretera de 100 metros promedio, y alcanza a bajar como unos 200 metros para que nos arroje el promedio de los 20.000 metros, 23.000 metros promedio que tiene este predio, promedio de 2 hectáreas. Tiene una casita sencilla, pequeña, de una habitación, salita, un baño, una casa muy sencilla, realmente en obra gris, con su servicio de agua, su servicio de luz. Vamos a entrar en materia, vamos a hacer un video así rápidamente. Es una finca, como les digo, cerca de La Mesa. Lo que ustedes ven aquí detrás mío, no sé si alcanzan a notar, es donde estoy señalando, ya estamos en La Mesa solo 15 a 20 minutos en promedio. Aquí pues vamos a encontrar partes de placa huella y partes pues destapadas. Vamos a entrar en materia pues para mostrarles este predio, que es un predio muy interesante. ¿Por qué? La casa, yo sé que es una casa sencilla, pero tiene un terreno espectacular porque es plano en su gran mayoría. Yo diría que en un 95% vamos a encontrar terreno caminable fácilmente, y estamos pues aquí cerca de La Mesa. Entonces pues vamos para allá a mostrar en este momento. Bueno, aquí pues para entrar en materia los ubico. Estamos en La Mesa, Cundinamarca, municipio de o inspección de San Javier, vereda El Caney, ¿sí? Para que lo tengan presente. Lo que ustedes ven allá, esa población, el centro poblado, es parte de La Mesa. Y no sé, esta parte que yo estoy señalando allá arriba, prácticamente es donde están los edificios, ya toda la parte de La Mesa como tal. Entonces, para que se ubiquen un poco, aquí como pueden ver hay bastante placa huella, también hay una parte destapada más abajo. Estamos como a unos 15, 20 minutos de La Mesa, para que lo tengan presente. Tenemos vecinos pues cercanos aquí en esta parte, tenemos pues casas por este lado, más abajo vamos a encontrar más vecinos. Y si siguiéramos por esta vía, vamos a salir a un sector que se llama Cachipay. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Entonces pues vamos aquí a entrar en materia en lo que es la finca. La finca que estamos ofreciendo en este momento es toda esta parte que ustedes están viendo. La casa está aquí en esta parte que ya ahorita se las vamos a enseñar, pero solo por fuera, ya que es una casa sencilla. Realmente es un estilo de casa prefabricada de solo una habitación, sala comedor, un bañito. Entonces, para que lo tengan presente, como una casa de cuidandero, o para que uno pues pueda aquí organizar un día, un fin de semana ahí sencillito. Este predio realmente me gusta mucho porque es un predio muy muy plano, tiene gran frente, sería muy interesante inclusive para buscar un proyecto de loteo también, inclusive les comento, o si no, para una persona pues que desee cultivar o hacer una casa quinta bien bonita, o cultivar mango, porque aquí el mango se da muy muy bien. Actualmente hay unos árboles de mango que ya ustedes lo van a ver, hay otros frutales, algunos naranjos, mandarinos, guanábanos, muy pocos realmente, pero pues vamos a encontrar también. Son, pues hay que hacerles mantenimiento. Yo considero que debe haber como unos 40, 50 árboles de mango aproximadamente. Entonces vamos a entrar en materia para mostrarles. Bueno, aquí ya estamos en el predio en este momento. Quiero mostrarles lo que son los frutos como tal, para que ustedes conozcan. Esto que ustedes ven es mandarina. Mangos, realmente vamos a encontrar bastante mango aquí alrededor de la casa. Como ustedes pueden ver, hay bastante, bastante mango por este lado de la casa. La casa, como les digo, no vamos a hacer mayor énfasis porque es una casa muy sencilla, estilo prefabricada, teja pues tipo fibrocemento. La casa pues aquí es un baño, salita y una habitación, no es más, y una cocina improvisada en esa parte. Aquí hay como un galponcito de pollos. Pero lo que me interesa que ustedes vean es lo interesante del terreno. Es que es un terreno plano sobre la vía, cerquita de La Mesa. Entonces bien, bien interesante para las personas que están buscando crear un proyecto inmobiliario, una casa quinta aquí espectacular realmente, con vista hacia La Mesa, con árboles frutales, mango, todo caminable. Sería ese, es uno de los predios precisos para ese proyecto. El lindero prácticamente empieza desde acá, poquito de ese árbol hacia acá, y baja pues por toda la carretera. El poste de la luz baja como 100 metros por toda la carretera. Y por acá, por esta parte, empieza a bajar nuevamente por toda esta parte de la carretera, empieza a bajar por este sitio, y pues ahí para abajo. Y vamos a hacer un recorrido brevemente para que ustedes lo conozcan. Vamos a ver frutales en el camino. Vean esta espectacular mata de mango. Miren estos mangos tan hermosos. Miren estos.
que son lo que llaman mangas, ¿no? No conozco sinceramente variedad de mango, pero pues aquí les voy enseñando. Para ustedes que conocen, de pronto me pueden hacer el comentario qué tipo de mango es este. Miren esta belleza de mangos, que son grandotes realmente. Este es un guanábano, aquí hay más guanábanos, aquí hay mango común, si no estoy mal, es el mango pequeño, como ustedes pueden ver. Aquí hay más matas de mango, este es otro guanábano. Esta parte que ustedes ven acá, este árbol grande, se llama cajetos, les dicen, o también les dicen nacederos o madre de aguas. Aquí prácticamente estamos en el lindero, ¿sí? Toda esta parte es lindero, toda esa parte, y pues esta sería como una de las partes más pendientes de la finca. Pero si ustedes vienen aquí y la caminan, realmente se dan cuenta que es muy caminable, es muy muy suave esta partecita, que sería lo único como más pendientico, pero es muy muy suave y realmente no hay parte pendiente aquí difícil. Bueno, árboles bonitos, tenemos prácticamente este árbol grande en este sitio, aquí cerquita a la casa está aquí nomás. Vamos a hacer un recorrido por este lado para que puedan ver el terreno, me interesa mucho que vean esta parte, analicen. Miren la mesa para que se vayan ubicando, la mesa está en esa parte. Y aquí pues vamos a ver otros sitios donde podemos proyectar el tema de la casa principal, ¿sí? Para que lo tengan presente, donde podría quedar desde mi punto de vista. Vamos para allá. Bueno, aquí nos hicimos debajo de la sombra de este hermoso mango, realmente donde hay ramilletes aquí de mango prácticamente, como ustedes ven. Aquí tenemos también una mata, estoy mal, esto se llama maracuyá. Vamos a mirar y buscar por acá las maticas, a ver cómo está granando esta mata. Ya vamos a ver qué encontramos por acá para poderles enseñar los frutos. Mírenlos por acá, miren qué belleza. ¿Sí? Entonces pues, para que lo vayan teniendo presente, esas palmas prácticamente es donde empecé el video, estaba en la carretera y pues ahí donde están las palmas son del vecino, ahí pasa la carretera. Entonces miren esta parte como sería de interesante pensar en hacer la casa principal en este sitio con vista hacia la mesa. Entonces si ubicamos la casa en este sitio, ¿sí? Realmente sería muy interesante. Aquí se podría proyectar también un tema de piscina, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues aquí el agua, a diferencia de la parte urbana de la mesa, aquí el agua no tenemos inconveniente como en la mesa del tema del agua, eso tengámoslo presente. No hay de pronto un nacedero, ¿sí? La quebrada está en la parte baja, que eso sí, pues nos tocaría bajar bastante y ahí pues un poquito de monte, pero ya prácticamente termina la finca y pues está en la parte baja lo que es la quebrada como tal. Entonces pues para sacarla ya es más, un poquito más complicado porque estás en la parte baja, pero aquí se podría organizar un reservorio o hacer piscina con el agua, ya que aquí el agua pues no hay inconveniente, como les digo, en la mesa, que si hay una situación de racionamiento por tema de agua. Este es el predio que queríamos enseñarles el día de hoy, los ubico nuevamente, la casa está acá detrás de ese árbol grande de mango y pues prácticamente toda esta parte es el frente. Entonces, no sé qué preguntas tengan, les recuerdo, mi nombre es Carlos Castañeda, mi celular es el 319-467-9106. Vamos a hacer unas últimas tomas para poder mostrarles pues este predio como tal, y que ustedes pues lo disfruten, lo analicen, porque realmente es un predio muy, muy interesante que realmente puede llamarles bastante la atención por el tipo de topografía del terreno. Es que realmente es muy, muy caminable, muy, muy fácil. Aquí pues también hay unas maticas de yuca y eso, pero pues en esa parte de cultivo realmente lo han tenido, es como más lo están organizando, lo están limpiando, como ustedes se pueden dar cuenta. Aquí hay un pasto un poco alto, ahí han metido algo de ganado y están organizando el terreno en este momento. Entonces, le quedo atento a cualquier inquietud. Como les digo, mi nombre es Carlos Castañeda, celular es el 319-467-9106. Muchas gracias.